Bueno, tenemos aquí una extraordinaria, una de las grandes cantantes costarricenses que tenemos el honor de que estén hoy con nosotros. Yo voy a pedirles un fuertísimo, pero un fuertísimo aplauso para la extraordinaria María Ángel Reyes, que está aquí con nosotros. Démosle un gran, pero un gran aplauso a una mujer que ha puesto muy en alto, venga mi reina preciosa, muy, pero muy en alto el nombre de Costa Rica, triunfando allá en México. Y una de las grandes personas que cuando yo empecé a hacer radio, fuiste de las primeras en decirme que sí. Claro que sí. Guillermo, bueno, muchas gracias por invitarme, aquí estamos. Una cosa muy importante, tenemos de conocernos unos 16 años, 15 años, ¿verdad? Claro. Recién yo llegando, yo soy golfiteña, recién llegando a San José, lo primero que me encontré fue a este caballero en un karaoke. Y ya hicimos amistad, ya todos somos del grupo, ¿verdad? Así es, de por allá. De Grammys. Lugar que qué gusto ver cómo vamos creciendo todos poco a poco, ¿verdad? Así es, y yo estoy pero muy, muy, muy agradecido, primero porque estés aquí con nosotros. Démosle un aplauso como ella se lo merece. Ahora la van a escuchar cantar. Gracias. Y se van a dar cuenta la calidad vocal que tiene, que es extraordinaria. Una mujer que tiene una gran energía. Donde ella llega, el espectáculo está garantizado, ¿verdad? Y ya gracias, me comprometió, ya me puso en compromiso. No, y gracias a Dios, eso ya lo descubrieron en México. Y por lo que sé, está sonando tu pieza allá en México. Está, ¿verdad?, sonando mi canción desde la semana pasada. Está sonando en México en una emisora de radio muy famosa allá que se llama La Sabrosita. Pero ya regresando, vamos a hacer el recorrido de promoción en todas las demás radios a entregar el tema, porque este me agarraron de sorpresa. O sea, no se suponía que sonara todavía y me llamaron de sorpresa que ya el productor la había entregado y que ya estaba sonando. Bueno, muchísima suerte, que triunfes mucho, porque yo sé que tu vibra, tu ser va a hacer que llegues muy alto y que pongas muy en alto el nombre de Costa Rica. Ya tenemos la piecita, la primera piecita. ¿Con cuál nos vas a complacer? Le entramos de una vez ¿verdad que usted la quiere oír cantar? Esa es la canción que estoy promocionando ahorita en Costa Rica y que ya está sonando en México. Espero que les guste, es para las acabangadas, para los acabangados. Porque dice, ah, caramba, ya vi como que alguien se identificó sin escucharla todavía. Bueno, esta canción habla de eso que nos pasa generalmente a las mujeres, también les pasa a los hombres, pero yo creo que nos pasa más a las mujeres, que nos hacen así como cucarachita y ahí estamos detrás y detrás y detrás y ya no lo busco más y por allá estamos marcándole y ya no lo llamo más y por allá va mensaje. O sea, y la canción dice, no sé por qué diablos te hostigo suplicándote que regreses conmigo. O sea, no, chicas, no, eso no se hace. Dice mi mamá que hay que ser deseado y no sobrado. ¿Cómo cuesta? Pero bueno, se intenta, se intenta. Vamos con esto, Jazz, que dice así. ¿Me ayudan con las palmas? ¡Hey! ¡Hey! 107.1 Radio Actual. No sé por qué diablos aún te defiendo, si te has enfocado en tratarme mal. Aunque me lastimas, todavía no aprendo a dejar a un lado lo sentimental. No sé por qué diablos estoy tan sensible, esforzando para no llorar. Quiero aparentar que todo va increíble, pero este dolor me empezó a desarmar. Duele tu ausencia, tu olvido.
eres tú. Ya no me hagas sufrir, hombre, por Dios. No sé por qué diablos estoy donde mismo. Será buena idea largarme de aquí. Hacer el amor con un espejismo no es tan especial como hacértelo a ti. Muchísimas gracias. ¿Sí les gustó? ¿Sí les gustó? A ver, no los oigo. Muchas gracias, de verdad. Ya está sonando también en las emisoras de radio de Costa Rica, así que si la escuchan, ya saben que la canto yo. Ojalá que la pidan, ojalá que se la aprendan y cuando yo regrese dentro de 6 meses a Costa Rica, la puedan cantar, corearla conmigo, ¿ok? Y las muchachas que se puedan cortar las venas, porque los hombres son más fuertes, ¿verdad? Para eso de sufrimiento, más fuertes.